Rodríguez. Al frente de un ranchito entre las sierras, una bandada de gansos picoteaban el pasto. Cantaban los venteveos anunciando buen tiempo, bombeando cascarudos para mandárselos al buche. A poca distancia de la vencijada puerta entreabierta, estaba Rodríguez con sus 87 años recién cumplidos, golilla atada en cruz al cuello, larga melena y barba blancas, sentado frente a una tosca mesa sobre el piso de tierra, con lápiz recién estrenado y algunas hojas de papel en blanco. El morito, amarrado al palenque, desensillado, porque si se iba a poner a escribir, le llevaría tiempo. Y no era cuestión de andar haciendo sufrir al pobre animal. Quería escribir su historia, dejar constancia de sus memorias. Y era un tan, pero tan lindo día de primavera, que supo que era el momento apropiado para hacerlo. Hacía mucho tiempo, casi 100 años de soledad, que su patrona, siendo el gurí en la estancia de la Lechiguana, le había enseñado a leer y escribir. Y lo venía persiguiendo la idea de que si no lo hacía ahora, sería demasiado tarde. Era de los pocos paisanos que sabía leer y escribir. Y desde entonces leía cuanta cosa hubiera, desde carteles de propaganda, de remedios para el ganado, folletos, revistas viejas y hasta alguno que otro libro que encontraba al pasar por los pueblos en su vida de tropero, en los boliches o en alguna casa en la que lo invitaban a pasar la noche. Por eso sus compadres lo tenían como un tipo especial. Y además de eso, era callado y de pocas pulgas, aunque bien querido y respetado. Se preparó un mate en una galleta con virola de plata y oro de como 100 años, regalo de su patrona, el día que, con 15 años recién cumplidos, estribó, montó y se despidió para siempre. Puso la calderita con agua en el fogón y se concentró en la tarea. Con la rudeza callosa de sus manos por las que habían pasado tantas riendas, taleros y picanas, acarició el lápiz. Empezó por practicar su nombre, Juan Rodríguez. Practicó bastante, no fuera cosa que los años le hubieran trampeado a sus dedos el arte de sostener y deslizar el lápiz sobre el papel. No era lo que se dice un hombre ilustrado, pero llevaba en el lomo una tropilla de historias, tantas que iba a ser difícil ordenarlas con algún sentido. Como aquella noche en que al trote lerdo de su morito se topó con el mismo diablo montado en un potro negro, en un cruce de caminos, aquel recién llegado de la feria de las tinieblas. El desalmado lo quiso tentar con tanta cosa que mire que no fue fácil hacerlo recular. Pero le sobraron agallas y corazón. Se rió un poco recordando aquello. Venir a tentarlo a él, justo a él, pobre diablo. Siempre había tenido una idea bien clara del bien y el mal, Rodríguez. Una vez, en una Biblia que había encontrado sobre la mesita de noche de un cuarto de pensión,
Había leído la historia de la creación y cómo la pareja primigenia había cometido el pecado de comer del árbol prohibido. Allí aprendió que uno no es quien para andar queriendo gobernar las cosas a su manera. Las cosas pasan y siempre es decisión de uno mismo, elegir camino. Las historias comenzaron a agolparse en su cabeza como potros salvajes en un piquete, mezclándose, trenzándose como los tientos de un lazo. ¿Por dónde empezar? Su mente era como un juguete rabioso. Tenía que empezar a domarla un poco antes de escribir. Se cebó el primer mate. A su lado, el malevo dormitaba su siesta perruna con las moscas revoloteándole sobre el lomo. Levantó la mirada hacia la puerta abierta del rancho, hacia el cielo azul del mediodía. Un vientito fresco se colaba y acariciaba su blanca melena lacia. Pensó en alguna frase que lo inspirara para comenzar. Se rascó el mentón, echó una larga pitada al naco de tabaco negro armado en chala y empezó por lo primero que le nació decir. Qué lástima que la gente sea tan pobre.